hay lugares en los que converge historia, paisaje y leyenda. Aunque es esta última, la leyenda, la que arrastra con más fuerza al viajero, como nos arrastró a nosotros aquel día. Para algunos no era la primera vez, ya habíamos estado en Machu Picchu en otras ocasiones. Y quizá por ello éramos los más interesados. Teníamos el recuerdo aún vivo de ese lugar mágico que nunca decepciona. En Cuzco, ante la estación de San Pedro, los puestos del mercado estaban en su mayoría cubiertos a causa de la lluvia, y al aire le faltaban esos mil aromas diferentes de otras veces. Pero sí estaban aquellos rostros de antes, las mismas gentes, esperando pacientemente a que la estación abriera sus puertas. Cada uno con su historia, con su equipaje de experiencias, ocuparía un lugar en aquel tren de vía estrecha que, como cualquier otro día, iba a emprender su camino, valle abajo, hasta terminar el recorrido en la lejana Quillabamba, donde la selva cierra ya sus puertas al paso de las vías. Tal vez en otros viajes el pasajero se olvide del paisaje y, ajeno al camino o a su historia, deje que el tiempo pase hasta que el tren llegue a su destino. Pero eso no es posible en ese tren ni en ese recorrido. Después de subir en zigzag, trepando literalmente por la ladera para dejar Cuzco más y más abajo en cada cambio de sentido, el tren comienza su descenso por un ancho valle que en tiempos del Inca fue valle sagrado. Es la obra de un río, el Vilcamayo, al que el tren no perderá de vista en todo su trayecto. Otros llaman al río Vilcanota, pero más abajo solo por un nombre es conocido. Urubamba, el río Dios que llena sus aguas de leyendas y con ellas nutre al Amazonas. Un río y un valle testigos del Inca y de su historia. Por estas tierras que el tren recorre agitada y sinuosamente, anduvo el joven príncipe Inca Ripac, desterrado por su carácter impulsivo y rebelde. Y fue en algún lugar del valle donde se le apareció el dios Viracocha para ordenarle que volviera a Cuzco y organizase su defensa contra los sublevados chancas. Muy pocos de los viajeros que hacen ese recorrido conocen la historia del joven príncipe. Sin embargo, de él dependió en gran medida el destino del imperio inca. Y fue en este escenario, en la Pampa de Anta, donde los hechos cambiaron posiblemente el curso de la historia. Es el mismo paisaje que un día vibró con el bronco sonido de los tambores y el fragor de la batalla. De una parte, los fieros chancas, con sus rostros pintados de rojo y negro para amedrentar al enemigo. De la otra, los soldados del Inca, con la esperanza puesta en su joven e inexperto caudillo. Hoy el valle está en paz, pero aquel día los ayllus, las boleadoras incas, silbaron en el aire y su agudo canto se unió al de lanzas y jabalinas. Luego, en el cruel cuerpo a cuerpo, hachas y mazas hendieron escudos y cabezas, dando fin a la revuelta. Dicen que Cuzco perdió aquí 8.000 de sus mejores hombres y que los chancas dejaron en este valle 22.000 cadáveres. Y así debió ser, porque desde entonces se conoce a esta parte del valle como Yaguar Pampa, que en quechua quiere decir pampa sangrienta. Pero no es la sangre lo que hace fértil esta tierra, sino la paciente tarea del campesino, que poco a poco va sustituyendo por el tractor el viejo cuti y la chaquitaya, con la que sus antepasados sembraron el maíz para la mesa del Inca. Solo eso ha cambiado en el valle. Eso y que al viejo camino inca se ha unido otro de hierro por el que circula un tren en accidentada marcha, atravesando túneles y ciñéndose a infinitas curvas.
casi al final de su recorrido, una estación, Puente Ruinas, donde otros trenes, funcionales y pulidos, vacían cada día su carga de turistas. Ellos, como nosotros, llegan hasta aquí, al pie mismo de los afilados montes en que anida Machu Picchu, para contemplar esa vieja ciudad hecha de misterio y piedra. Luego, los pequeños autobuses, traídos también en su día por el tren, irán remontando el serpenteante camino de Hiram Bingham, ascendiendo por un paisaje abrupto y grandioso como pocos, dejando allá abajo el tortuoso Urubamba. Arriba, en la montaña, ya junto a las ruinas, la tarde se iba cargando de nubes apretadas y oscuras, anticipando la noche, ese reino de sombras que en Machu Picchu es aún más ominoso y empequeñece al hombre, haciéndole sentirse intruso en un entorno que no le pertenece, hecho a la medida de los dioses, no de insignificantes humanos. Algunos llegan por el camino del Inca que recorre las cumbres. Los hay que incluso vienen por el río en barcas neumáticas. Pero la mayoría recurren al tren de turistas, que llega a la estación de Puente Ruinas a media mañana. En pocas horas recorren las ruinas y por la tarde toman de nuevo el tren que les conducirá a Cuzco. Y está bien, si no hay otro remedio. Pero aquel que pueda ha de pasar allí la noche, para contemplar al día siguiente un espectáculo que solo ese lugar ofrece. Un espectáculo siempre distinto y fascinante, el despertar de Machu Picchu. Como náufragos del tiempo, en un paisaje concebido para el cóndor, ellos, los incas, recibieron cada amanecer la luz del Inti, el viejo padre sol, surgida tras las gigantescas montañas, más allá del Putucusi. La luz que ilumina las cumbres, que enciende el verde de la selva y hace aún más profundos los abismos. Hoy Machu Picchu no es lo que antes fue, y la luz del día que comienza quizás no sea bienvenida. La ciudad que en la noche soñaba su espléndido pasado despierta lentamente, tomando conciencia de sus desnudas piedras, odiando tal vez al sol que antes tanto amara, porque ahora es él quien descubre su miseria de ciudad muerta. Una ciudad rescatada del olvido el 25 de julio de 1911. Ese día, el norteamericano Hiram Bingham dio con ella. Se ha dicho que hasta ese momento nadie supo de su existencia, y es falso. También se dice que ni los conquistadores ni los conquistados sabían de esa ciudad. También es falso. Los colonos de principios de siglo la conocían, y uno de ellos, Melchor Arteaga, fue el que condujo a Bingham. Pero es probable, además, que el norteamericano supiese lo que andaba buscando, porque, como en las novelas de aventuras, existía un manuscrito, exactamente la mitad de un documento. Estaba escrito por un cronista no demasiado conocido, Diego Rodríguez de Figueroa, y fechado en 1561. En ese manuscrito se hacía referencia a la ciudad de Picchu y se incluían instrucciones para llegar a ella. También hay evidencias de que Picchu fue propiedad del Inca Pachacútec. Pero ¿por qué el resto de los cronistas e historiadores ignoraron que aquí, en lo alto del Machu Picchu, el Cerro Viejo, existía una ciudad? Tuvieron que pasar 350 años para que el secreto celosamente guardado fuera desvelado. ¿Acaso estas ruinas son algo especial? Ni siquiera sabemos qué son. Unos las consideran fortaleza, reducto militar por su situación inexpugnable, pero lo cierto es que nada defiende. Otros hablan de ella como refugio secreto, una ciudad reservada que solo sus habitantes y el Inca conocían. Los más le dan categoría de santuario. Y hay un hecho que parece apoyar esa última hipótesis. Cuando Bingham realizó excavaciones en los cementerios de las ruinas, encontró los restos de 173 personas. De ellos, 150 correspondían a mujeres y los otros 23 a hombres no fornidos y a niños. Mala guarnición para una fortaleza. Tal abundancia de esqueletos femeninos más bien hace pensar en un santuario cuidado por vírgenes como la Yaguasi de Cuzco. Sin embargo, Machu Picchu fue mucho más que estas ruinas. En las laderas menos abruptas existieron casas de adobe y paja de las que no queda nada.
Además, en todos los cerros de alrededor existen restos de edificios y templos, lo que permite afirmar que la ciudad se extendió por un área mucho más amplia de la que hoy visitan los turistas en Cerro Viejo, y que no es otra cosa que la parte noble, la zona reservada a templos, palacios y almacenes, donde sacerdotes, vírgenes y gobernantes tenían su residencia. Cualquier día se encontrarán en alguna parte del cerro las tumbas de servidores y artesanos. Aún falta mucho por excavar, aún quedan muchos descubrimientos por hacer, y es posible que algunos de ellos sean tan sorprendentes como los que realizó el propio Hiram Bingham en sus primeras excavaciones. Como el de una mujer que padeció sífilis y tuvo el extraño capricho de ser enterrada con su perro, o el de un collar de cristal verde fundido que se encontró al cuello de un hombre enterrado en una cueva. Esa era una técnica que desconocían los incas, como desconocían el hierro, que requiere temperaturas muy elevadas de fusión, y sin embargo Bingham encontró en una tumba una delgada lámina de hierro oxidado de 3 centímetros de largo por 1 de ancho. ¿Quién dejó entre los incas un collar de cuentas de cristal verde fundido y una lámina de hierro? Tal vez los conquistadores. No es lógico. Ellos solían llevarse, no dejaban nada en las tumbas. Es uno de esos enigmas con los que a veces se encuentran los arqueólogos y que posiblemente, en el caso de Machu Picchu, no sea el último. En los días en que estuvimos realizando este documental, tuvimos la oportunidad de ser los primeros en filmar la entrada de un pasaje subterráneo hasta ese momento desconocido. Retirados los escombros que ocultaban el pozo vertical, existe un pasadizo que, una vez despejado, probablemente conduzca a una tumba intacta. Una tumba que seguramente pertenezca a un personaje importante, ya que está excavada en el mismísimo Templo del Sol, una de las construcciones más singulares de Machu Picchu. No está claro si fue templo, observatorio o ambas cosas. Sus ventanas, en la parte curva del edificio, están orientadas al este y al sur, y entre ellas hay varias hornacinas de función desconocida, iguales a las que hay en la parte recta, a ambos lados de otra puerta que da al norte. Probablemente ese conjunto, incluida la gran roca central cuidadosamente labrada, servía para señalar con luces y sombras diferentes momentos del ciclo solar. Pero lo más llamativo, en el Templo del Sol, no está dentro sino fuera, allí donde la obra del hombre se integra con la de la naturaleza en una perfecta simbiosis, en un ejemplo de síntesis que hizo escribir a Hiram Bingham apasionadas frases de asombro. Seguía la curvatura natural de la roca y estaba empotrado en ella en uno de los más exquisitos ejemplos de albañilería que yo hubiese visto. Era claramente labor de un maestro de su arte, la belleza de las líneas, el arreglo simétrico de los bloques y la gradación de la magnitud de las hileras se combinaban para ofrecer un efecto maravilloso, más suave y grato que aquel de los templos de mármol del viejo mundo. Y aún más abajo, en la base de la roca, un trabajo más propio de orfebre que de cantero. La llaman tumba real porque Bingham halló en ella un personaje enterrado. No se sabe si fue rey o sacerdote, y acaso no importe, porque el recuerdo no lo merece quien allí yacía, sino aquellos que hicieron con la piedra tan increíble trabajo. Dice la leyenda que las piedras eran traídas desde allá abajo, desde el otro lado del Urubamba, y transportadas con enorme esfuerzo hasta la cima. Y dice también la leyenda que, irritados los dioses por las blasfemias con que los obreros protestaban de su suerte, los transformaron en piedras, acarreándolos como ganado hasta ocupar el lugar en los edificios. Pero lo cierto es que sobra piedra en la montaña y hay evidencias de que la extraían de allí mismo, lo que nada empequeñece el gigantesco trabajo que supuso edificar la ciudad. A la construcción que corona ese cerro dentro del recinto urbano la llaman Intihuatana, el lugar donde se amarra el sol.
el símbolo en piedra de ese lazo que unió al Inca con el Inti, el dispensador de luz y de vida, ese astro convertido en Dios. La forma del peñón labrado está determinada por el camino que sigue el sol en el cielo, por su orto y su ocaso en distintas épocas del año, de tal forma que sin palabras el astro rey encontraba el modo de dar su mensaje. Solo el sacerdote, el Tarpuntay, conocía ese lenguaje de luz y sombra. Solo él era el intérprete de la voluntad divina. Y desde aquí la proclamaba a las gentes de Machu Picchu. Pero hay algo que desconcierta, que no encaja con la cuidadosa planificación de sus edificios que hacía el Inca. Y son estas puertas transformadas después en ventanas, como si hubiesen utilizado construcciones más antiguas modificándolas, o hubieran sufrido un error al proyectar la construcción. Cabe la posibilidad de que antes de ser Inca, Machu Picchu fuese de otra cultura aún más antigua. Cuando Manco Capac II se refugió en esta ciudad, dijo que venía al lugar que fundaron sus antepasados. Eso ha hecho pensar a algunos investigadores que estas tres ventanas del templo principal son las tres aberturas por las que, según la leyenda, surgieron los hermanos Ayar, los creadores de la dinastía Inca. Pero aunque así fuese, ello nada nos dice sobre la antigüedad de la ciudad, porque nadie sabe en qué época aparecieron los incas ni de dónde procedían. En cualquier caso, hace mucho tiempo que estas viejas piedras fueron puestas aquí. Tanto que los muros se han abierto, no por los terremotos como se pensaba, sino por el propio peso de las piedras, que con el paso de los siglos se han ido hundiendo, como si estuvieran edificadas sobre el blando barro en lugar de sobre tierra firme. Pero lo que la arqueología convencional dice sobre Machu Picchu es poco y no muy extraordinario, empeñada como está en atribuir a las viejas culturas del Perú una antigüedad no demasiado grande, unos conocimientos técnicos escasos y un nivel espiritual bastante primitivo. Afortunadamente, los arqueólogos jóvenes están modificando esos conceptos. Por falta de información de los historiadores, anteriormente ellos empezaron a especular mucho sobre Machu Picchu, pero el año pasado, con los trabajos que empezamos a realizar y con algunos aportes de documentos nuevos, Machu Picchu básicamente ha sido una propiedad privada del Inca Pachacútec. ¿Y con qué finalidad? ¿Para qué? ¿Qué objetivo tenía el construir esa ciudad en ese lugar tan inaccesible, tan apartado? ¿Cuál era la intención que tenía Pachacútec al elegir ese lugar, ese sitio? Bueno, Pachacútec, como el Inca revolucionario, el que empezó a transformar todo, desde las raíces, toda la organización social, política inca, él tuvo un objetivo muy básico, yo creo, el de empezar con una ciudadela tan parecida en su distribución con Cusco, pero complementada con el sector religioso, pero el religioso no al nivel que se conocía ya en la época inca, sino un religioso ya, podríamos decir, un poco más avanzado hacia una forma mística. Esa es una idea que tenemos desde fuera. Cuando contemplamos una cultura como la cultura inca, lo religioso lo vinculamos a lo ceremonial, al culto a los dioses, pero probablemente estemos equivocados. Probablemente el concepto religioso del Inca, como el de otras culturas antiguas, implicaba la evolución, la búsqueda, la maduración, la elevación espiritual. Todo eso está presente en Machu Picchu de alguna manera. Sí. Primeramente, en la parte ceremonial tradicional que se conoce en Machu Picchu,
es el Intihuatana, ¿no? Donde se realizaban los cultos al dios Sol, al Inti. Pero en la parte posterior ya al Machu Picchu, hablando de la parte superior del Huayna Picchu, empezamos nosotros el año pasado a encontrar muchas nuevas evidencias, muchos nuevos elementos que son únicos en la zona y se podría decir únicos en todo el Tahuantinsuyo, ya que hemos empezado a encontrar desde cavernas el patrón arquitectónico de adosamiento de una arquitectura muy fina dentro de las cavernas, un tipo de construcción ya muy diferente. La tradicional arquitectura inca tiene la forma cuadrada, los frontis planos, pero aquí encontramos ya un juego de volumetría, un juego de ventanas. Encontramos unos recintos muy, muy particulares que son observatorios, que creo es el único que existe en todo el imperio del Tahuantinsuyo, en su territorio. Unos observatorios que tienen relación con los apus, con los Yananti, y dentro de la ideología inca, los Yanantis era la dualidad de la oposición como de lo complementario. Los Yanantis, te refieres a esa gran montaña que tiene dos cumbres que sí, están, que son con casi gemelas, ¿no? Sí, y esto está en la parte noreste de Machu Picchu, que se observa desde Machu Picchu, pero en la parte posterior del Huayna Picchu encontramos un recinto que está asociado a estos apus Yanantis. Pero todo eso, ¿qué os hace pensar? La conclusión sería que ese tipo de estructuras, de construcciones, más que una finalidad de culto, tiene una finalidad de iniciación, de meditación, de algo de ese tipo. Sí. El año pasado estábamos analizando la función que podía cumplir la Gran Caverna. La denominamos la Gran Caverna porque es una inmensa caverna con una arquitectura tan fina que solo se podría comparar con el Coricancha del Cusco. Y en la parte posterior a este lugar encontramos una gran silla, a especie de tiana, pero que cuando una persona se sentaba en este lugar era incómodo. Entonces, una persona que nos acompañaba, un Yoa, hizo la posición de meditación en la posición de loto y coincidía perfectamente. Entonces, deduciendo, podíamos pensar que esta zona estaba muy, muy ligada a la meditación para llegar a un contacto con los ancestros, con los antepasados. Es un lenguaje diferente. Moisés Aragón Castro ya concibe el pasado de una forma distinta. Entiende que los sacerdotes poseían un conocimiento y que es la simbología el idioma necesario para entender el mensaje que esas culturas nos dejaron. Los que han visitado Machu Picchu con calma habrán percibido algo que no figura en las guías turísticas, algo que es solo subjetivo. Ese lugar pone a la mente en la vía de lo trascendente. Las montañas, las nubes, la grandiosidad del entorno son factores que empujan a la meditación, al planteamiento de cuestiones que van más allá de lo personal o lo cotidiano. Si hubiera que elegir un lugar para que el hombre se pusiera sobre la pista del Dios que lleva dentro, Machu Picchu cumpliría los requisitos necesarios. Por ello ejerce esa fascinación sobre la gente. No es tan monumental como Sasaiwamán, no está construido con la perfección de Cuzco, de Ollantaytambo. El atractivo de Machu Picchu no es Machu Picchu, sino el lugar en el que está enclavado, un lugar especial, distinto a cualquier otro. Un lugar propicio para que los hombres entren en contacto con los dioses. Un lugar para que el hombre dialogue con ese hombre total que todos somos en potencia.